Propiedades colicativas son aquellas cuyo valor depende solo de la concentración del soluto y no de su naturaleza. ¿Vale? Descenso de la presión de vapor. Dice, se llama presión de vapor a la presión que ejercen las moléculas gaseosas que están en equilibrio con el líquido que las genera. Su valor depende de la naturaleza de la sustancia y aumenta con la temperatura. De Raúl. A una temperatura, la disminución de la presión de vapor de un líquido cuando se disuelve en él un soluto no volátil. ¿Por qué disminuye la presión de vapor al meterle un soluto? Pues porque si tú tienes el agua y no le echas nada, las moléculas de agua pueden salir del tirón. Pim pam, pim pam, pim pam. Se calienta y venga, venga ahí. Pero si tú le echas un soluto, pues hay bolitas aquí de soluto. Entonces les cuesta más salir. ¿Vale? Porque tienen agujeros. Ya no tienen todo el hueco, sino que tienen algunas tapas. ¿Vale? Entonces el vapor que sale es menos. Hay menos presión de vapor. Pues sea Raúl. ¿Cómo era? Raúl. Que el incremento. El descenso es la fracción molar de soluto por la presión inicial. ¿Vale? Dice, la presión de vapor de la acetona a 50 grados es de 603 milímetros de mercurio. Dice, al disolver 15 gramos de una sustancia en 100 gramos de acetona, la presión nueva es 473 milímetros de mercurio. Ha bajado, ha bajado, ha bajado. Ha bajado. ¿Cuál es la masa molecular de esta sustancia? Que no sé lo que es. ¿Vale? Yo sé que la presión la tengo que poner en atmósfera. ¿Sí o no? Bueno, la verdad es que da igual. La verdad es que da igual. Da igual. Puedo poner atmósfera o poner lo que quiera. Entonces, me está diciendo que 603 menos 473 es igual a la fracción molar de soluto por 603, que es la inicial, ¿vale? ¿Y ahora cómo calculo el peso molecular de esto? No, no. Como ya sé que la fracción molar es esto, la fracción molar es el número de moles de esto, que no sé cuál es, le voy a llamar n, entre el número de moles totales, que es n, más el número de moles de acetona, que sería 100 partido. Treinta y seis más 16 más 6.
Partido 58. Ya sabemos cuál es la acetona. Y te queda esta ecuación tan bonita. Esto vas a multiplicando. Y queda. Y si resuelve eso, te queda 0,47. Claro, porque ya tengo aquí los gramos. Digo que 0,47 moles por 15 gramos, como un mol es a X gramos. Da 31,65, más o menos. Una.